Buenos días, ¿cómo Buenos estás? Días. Bien, muy bien, aquí, saliendo de llamado, todo muy bien. Oye, cuéntanos que te integras con Violeta Isfel, ¿cómo fue sí. eso? Sí, recibí la invitación hace como una semana por parte de la jefa, de Andrea, y la verdad que estoy contento de poder... pues retomar esta no sé si llamarlo nueva etapa, porque ya lo había hecho ahora acá en Televisa, el baile. La verdad que estoy muy muy contento, feliz y muy muy emocionado también. Oye, ¿qué tal el aniversario de Amar te duele? ¿Mande? ¿Cómo lo estás celebrando? Trabajando, creo que no hay mejor forma de trabajar de festejar un aniversario de una película que fue muy importante en mi carrera, para mucha gente también, que haciendo lo que amo, lo que me gusta, que es trabajando, creo que es la mejor forma de celebrarlo. Volver a trabajar. Oye, sin con duda. Marta. ¿Mande? Volver a trabajar con Si Marta. Se da la oportunidad en algún momento, ¿por qué no? ¿Años 20? ¿Mande? 20 años ya. La verdad es que fue una película donde nos hicimos grandes amigos todos. Y si se da la oportunidad, he tenido el chance de poder trabajar con Poncho, con Armando, por supuesto. Pero si se da la chance de poder trabajar todos juntos, sería maravilloso otra vez. Oye, sin duda una película que se convirtió justo en un clásico, ¿no? También así del es. Cine mexicano. Pues sí, no sé si llamarlo clásico, pero hay muchas generaciones que ni siquiera habían nacido cuando salió la película y que ahora la ven. La verdad es que agradecido con toda la gente que siempre en la calle me detiene, me dice, ay, tú eres el de Marte Duele, ay, el Ulises, ¿no? Entonces, feliz, y creo que es el mérito de tantos años de trabajo. ¿Ha sido de repente difícil justo esa parte, el quitarte ese personaje, el que la gente te sigue ubicando como el Ulises de la película? Pues no difícil, creo que lo difícil fue entender que es algo que va a vivir conmigo durante toda mi vida, aceptarlo, y creo que ahora que ya lo tengo más que aceptado, las cosas son mucho más fáciles, ¿no? Saber que hay películas, trabajos, obras de teatro que marcan a cierto tipo de personas. En este caso, Amar te duele marcó muchas generaciones. Y nada, la verdad es que mientras más gente se me siga acercando, yo feliz. Claro. Oye, ¿te has unido al movimiento Poder Prieto con de Maya Zapata? Sí, estuve ahí. Creo que hay cosas muy importantes que se tienen que cuidar. Esta parte del racismo es algo que yo siempre lo he dicho y siempre que tengo oportunidad lo he hablado. Creo que somos un país que de pronto somos racistas, sí, pero creo que no hay nada más racista que ser racista con tu propia gente. ¿A qué me refiero con esto? Mientras nosotros le sigamos perdiendo el respeto y la devoción que se merece a nuestros pueblos indígenas, nunca vamos a crecer realmente en ese aspecto. Entonces creo que ese tipo de cosas son las que hay que trabajar. Definitivamente. ¿Te has sentido no discriminado? ¿Perdón? Es una cuestión que no se ha erradicado. ¿En algún momento no te pasó que no te quedaras en un papel por el color de la piel? O... No, nunca me ha pasado dentro del trabajo, nunca me ha pasado. Cuando hicimos Amar te duele, nos corrieron de una tienda de deportes, Armando y a mí. Es una anécdota, ¿no?, que siempre contamos, ¿no? Que nos corrieron porque estábamos mal vestidos, traíamos los vestuarios de los personajes y nos corrieron por eso. Pero realmente que no me haya quedado en un personaje por algo así, no, nunca me ha sucedido. Creo que cuando entiendes, y lo digo a título personal, cuando entiendes que así eres y que así es prácticamente el 60-70% de la población de este país, hay que sacarle provecho en vez de estar quejándonos. Me acuerdo que en la pandemia hicieron un live tú y él burlándose de eso, ¿no? Pues no, no burlando, bueno, son anécdotas que nos dan risa, ¿no? Porque, y nos dan risa no por el hecho, sino porque 8 días después nos toca filmar dentro de la misma plaza, enfrente de la misma tienda, y los de seguridad se dan cuenta, ay, mira, eran los actores, ¿no? Entonces así nos trataban como reyes ahora, ¿no? Era lo que nos daba risa, el cómo de pronto un estatus social te lo puede determinar a lo que te dedicas, cuando yo siempre lo he dicho, yo soy igual que la población en general, ¿no? Claro. Simplemente soy actor y sí aparezco en la tele y te haces figura pública, pero no por eso no tengo una vida independiente, ¿no? Claro. Oye, pero definitivamente fue discriminación la primera actuación que los desalojaron. Sí, totalmente fue una discriminación por parte de los de seguridad de la tienda, que vaya, nunca ha vuelto a suceder, y que si llegara a suceder, obviamente lo haría público. No creo que es algo que tenemos que poner el dedo en la llaga y decir ya basta. Más ahora con las redes. Exactamente. ¿Te pagaron bien ese día? Armando ya reveló cuánto le pagaron por esa película. ¿Armando ya reveló? Ya. Pues es que no hablo de dineros, hermano, porque de pronto también es ponerte en el ojo del huracán. No, pero para ese entonces era muy buena lana, ¿no? No, bueno, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Y si tomamos en cuenta que éramos escuincles de 18 años y que prácticamente, pues, creo que nos lo gastamos todo durante el rodaje, porque jugábamos volados con todos los de la producción y pagábamos paletas, pagábamos hamburguesas. Fue una época muy divertida, de verdad. Y hay ocasiones en que el mejor pago es el prestigio que se gana.
Sí. Más que el, económicamente, ¿no? Se abrieron las puertas. Sí, definitivamente sí. Creo que lo que sucedió después de Amarte Duele, no, nunca lo voy a negar, y eso es, sería imposible hacerlo. Amarte Duele es una película importantísima en mi carrera. Hay un antes y un después. Y lo que sucedió después, bueno, pues todo mundo lo sabe, ¿no? Hay personas que lo siguen recordando y proyectos que llegaron después de esa película y los reconocimientos de la gente, sí, los que te da el medio, la industria, la empresa, pero también el que la gente te siga deteniendo por una película de hace 20 años, creo que habla de que hemos hecho bien las cosas en este tiempo. Pues, felicidades. Muchas gracias. Felicidades y éxito. Gracias, hermanos. A chingarle. A chingarle, no hay de otra. Ay, cuídense, que estén bien. Gracias, amigos.